Pacto histórico irá a la CIDH para denunciar una presunta persecución de la Procuraduría. La bancada acudirá a la Corte Interamericana para solicitar protección para sus congresistas. El presidente Petro apoyó la decisión. Durante una conferencia de prensa, el partido del Pacto Histórico anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una protección especial para sus congresistas que son investigados por la Procuraduría General de la Nación. Comentarios Fernando Londoño y Demar Córdoba en La Hora de la Verdad. Bueno, y a todas estas, el que dice que hay persecución en su contra es el Pacto Histórico. ¿Cómo le parece? El que gobierna. Eso es inédito. Eso es inédito. ¿Qué hace el Pacto Histórico? Ayer, una rueda de prensa, la han citado para anunciar que le pedirán medidas cautelares y especiales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante una evidente persecución política en Colombia en contra del partido de gobierno y en contra del mismo gobierno. Recordemos que de esa forma el señor Gustavo Petro logró que reversara una decisión en su contra cuando fue alcalde de Bogotá y fue suspendido por el doctor Alejandro Ordóñez, si mal no estoy, en aquel entonces. Pues muy bien, doctor Fernando, eso es lo que ha pedido el Pacto Histórico, medidas especiales y cautelares, porque muy al oído me cuentan que se vienen otras decisiones por doble militancia en esa colectividad, lo que obviamente los tiene muy preocupados. La doble militancia. Ay, señor, otro invento, pues, pero existe. Existe y es ley de la República y... ¿Qué? Norma constitucional, la doble militancia. Claro, claro. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Petro, otra vez con el metro de Bogotá. ¿Al fin el metro de Bogotá se construye o no se construye? ¿Se hace elevado o se hace subterráneo? ¿Qué pasa con el metro? Lo último que ha aparecido es nada más y nada menos que unas declaraciones de Claudia López respecto el tema del metro y, por supuesto, Gustavo Petro. Y lo que ha dicho Claudia López es de la mayor gravedad. Ella lo que ha dicho es que Petro le pidió frenar el metro a cambio de su apoyo para la alcaldía de Bogotá. Esto ocurrió en una conversación que ella ha revelado, se dio en el año 2019, cuando el entonces senador Gustavo Petro le hizo esa solicitud. Esto es increíble, es como las ganas de no querer ver una ciudad progresar. No sé si estamos... sí, aquí está Claudia López, veamos qué fue lo que dijo. Bogotá está construyendo la primera línea del metro y va bien. Y todos los bodegueros y politiqueros que sueñan con que el Metro Bogotá vaya mal y se pare, les tengo una buena noticia. ¡Va bien y va a seguir! En junio del 2019, un líder muy importante, el presidente de la República, me dijo: Claudia, nadie gana en Bogotá sin mi apoyo. Y o usted se compromete a parar la primera línea del Metro Bogotá, o yo no la apoyo. Yo le dije: hombre, Gustavo, prefiero perder la alcaldía. Y sí, mi hermano, yo hubiera querido que fuera subterráneo. ¡Pero está contratado, papá! ¡Está contratado! ¡Es que no es un metro de cartón, querido! Es un contrato con 24 billones de pesos. ¿Tú sabes cuánto cuesta conseguir 24 billones de pesos, papá? No sabes porque no los conseguiste. El siguiente... ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Claudia López. Metro que no sé si vamos a ver, doctor Fernando. Definitivamente pasa el tiempo y no se logra mayor cosa. Bueno, qué horror, pues, este país cuyo presidente es garante moral de Nicolás Maduro. Hágame el favor. Este país que va a aprobar la marihuana constitucional, eso no se le había ocurrido a nadie. Este país de las masacres en medio de paz total, este país donde la alcaldesa de Bogotá tiene que decir lo que tiene que decir sobre Gustavo Petro y el metro de Bogotá. Dios mío, pobre país.